loftus Vigari and associates is a private foster care agency providing foster care and adoption services throughout northeastern pennsylvania. and joining me right now are ali and Yesenia paguero they are foster parents with loftus Vigari and associates. Con nosotros está Yesenia y Ale Peguero, que son padres uh, adoptivos por la Agencia de loftus y asociados. And our first question is, opening up your heart to a child is a wonderful thing. And we want to know what made you guys both decide to become foster parents. Okay, nuestra primera pregunta es, um, abrirle el corazón en tu casa a estos niños que están en necesidad. ¿Qué los hizo a ustedes? Tomar esta decisión de ser padres adoptivos? Eh, primeramente, hola a todas las personas de habla hispana de, de esta área. Bueno, es, es totalmente triste que en una comunidad donde hay tantos habitantes hispanos, solamente hayan dos familias que estén haciendo este tipo de labor social. Yo creo que esa fue, para mí, ese fue el, el toque principal. Aparte de eso, yo pienso que los niños aunque no sean nuestros hijos, son responsabilidad de todos. To ¿Y um, cuáles son las cualidades y el amor que estos niños han traído a nuestra familia? Bueno, necesitaríamos alrededor de tres días si vamos a, a enumerar todas las bendiciones y la alegría que han traído a nuestro hogar, pero principalmente eh, eh, la inocencia que es lo que realmente caracteriza a un niño y por ende trae mucha paz. ¿Y qué y cómo, I should say, has Loftus and Vigueri Associates helped you uh, with support? Okay, um, ¿Cómo Loftus y Vigueri Asociados le han dado qué soporte y qué ayuda le han le han dado a ustedes para este proceso? Bueno, yo diría que ella ellos son el la fundación, la parte principal, porque no solamente que te dan el, el entrenamiento necesario, sino que a la misma vez también están ahí 24 horas, siete días a la semana, eh, respondiendo a cualquier pregunta y brindándonos cualquier ayuda que necesitamos. We want you to know that there is a specific need for Hispanic and the Latino community. There is a need for homes for for these children for fostering and for adoption. Nosotros queremos que ustedes sepan que hay una necesidad muy grande eh, como latinos para que ustedes um, entren y hagan este esta clase de proceso, esta clase de ayuda para estos niños que están en tanta necesidad. And Ali, as a foster parent, uh, why would you give advice to people out there for the Latino uh, population, the Spanish po population, to take these children into your home? ¿Cuál sería? Tú, Ale, como, tú como, como latino, ¿cuál sería eh, lo que tú le dirías a nuestra comunidad para que ellos puedan hacer lo mismo que tú estás haciendo ahora? Bueno, que abran sus corazones y que entiendan que hay muchos niños hispanos en el sistema y que estos niños regularmente van a casas de gente de raza blanca. Eh, no es que está mal, pero es que lo estamos despegando de su medio ambiente, de, su, de la parte sociocultural, aprender una cultura diferente y por tanto esto conlleva un tiempo de adaptación. Pero si nosotros como hispanos tratamos de buscar esos niños que pertenecen a nuestra comunidad, sería mucho más fácil y menos traumante para ellos. Eh, todo el que pueda, por favor, abra su corazón. Es un gesto de amor, es algo que... No solamente le van a agradecer los niños, sino la comunidad y para aquellas personas que creen en Dios, es un acto yo lo llamaría religioso. Well, I thank you so much both of you for sharing your story with us. If you have any questions, uh, you can call Loftus and Associates. Si tiene alguna pregunta, por favor, puede llamar a Lotus vegari y Asociados y ellos lo pondrán en comunicación con un trabajador que lo guiará en el proceso.